Estoy esperando a entrar. Nada me puede ganar. Eso se nota y se denota en la sociedad. Si me escucho. Ok, sí me escucho. Perfecto. ¿Cómo están, chicos? Yo tengo frío. Está fresco. Está raro. O sea, porque hace frío. O sea, bueno, no hace frío. Está fresco. Pero está lo suficientemente fresco como para traer tanto sutra. Entonces, ciertas cosas como que dan calor. Ver después. Tengo que comprar los DLCs. Tengo que comprar luego los DLCs. Ya tengo el cabello largo y la barba larga. Creo que ya no voy a tardar mucho y me voy a afeitar. Ayer, la vez pasada, irónicamente ya van dos juegos en los que me atoro en algo muy parecido. En Zelda me atoré en la parte de, de antes de entrar al templo porque no te tiene indicador de exactamente qué es lo que tienes que hacer. Ya vi exactamente qué es lo que tengo que hacer. En este me quedé porque Don Imbécil no vio una puta puerta. Y al parecer no solo eso, sino de que olvidé algo importante que me va a servir durante todo el gameplay, que es una mochila en la habitación de la ajuela. Entonces hay que regresar para ir a ver a la ajuela. Y pues, Ethan, reencuentra la plaza de serie tras terminar la mutada Margaret y a sus insectos. Zoe y él tienen lo que necesitan para crear el suero. Al llegar a la caravana, Zoe no está ahí. Ethan recibe una llamada de Lucas, quien para algo especial. Ahorita voy a estar jugando un ratito y de ahí voy a checar ahí abajo porque vamos a aprender a preparar waffles. Nunca he preparado waffles. No tengo waffles, pero compré unos waffles ahí congelados. Entonces voy a ver cómo prepararlos para invitar a mi pareja mañana a ver, a preparar, porque pues ella está ayudando en lo que es la remodelación de aquí de la casa, como es que ella es arquitecta. A lo mejor. Y pues. Pues va a venir mañana y pues habíamos quedado de probar waffles, entonces. Pues vamos a prepararlo. Realmente yo soy como que el chef de nosotros. Adoro cocinar realmente. Me gusta mucho cocinar. Y pues siempre cualquier opción para hacer un detalle bonito, pues nunca es tema. ¿Cómo corrí en este juego? Haciendo un agachado. Ok, deja de desperdiciar balas, por favor. Qué lento corre, Citan. ¿Cuánto tengo de vida? Ah, soy amarillo. Qué vacío tengo todo, ¿eh? Vamos de regreso para poder encontrar esa partecita que nos falta. Eso estaba en el cuarto de la abuela y el cuarto de la abuela. Estaba de este lado. No, 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 no está por aquí. No está por aquí. Es aquí arriba. No tengo prácticamente nada, ¿eh? Casi, casi nada tengo. Ni de balas, ni de vida, así que tengo que. Yeah, baby. Esto fue lo que se me olvidó. De hecho, no abrí esto. No veo nada particularmente importante. Así que. Ah, la abuela. Abuela. Así que yo creo que eso sería todo. Así que vamos de regreso con Lucas. Al parecer, realmente no había una contraseña. O sea, no tenía que buscar la contraseña de este lugar en ese momento. Sino que se abrió una puerta que no me fijé que existía.
Estaría bien checar si tengo algo aquí en la caja que me pueda servir. ¿Tengo algo aquí en la caja que me pueda servir? No. No tengo la escopeta rota. Voy a reparar pistola. Oh. Pues te lo puedo dejar acá. Vamos a ponernos la pólvora por cualquier cosita. Y la ganzúas por cualquier cosa. Ok. Vamos para allá. Estamos entrando acá otra vez. Y en el stream pasado recuerdo que nos quedamos en la parte aquí donde teníamos que descubrir la contraseña. Y ahora tengo ya mochila para más espacio. Y no solo eso, sino que pues ya sabemos exactamente dónde tenemos que ir. Y ya no tengo bombas que te me estén lastimando, así que también eso es bueno. Hace el proceso más rápido y mejor. Ok, vamos a entrar por este pasito. Aquí recuerdo que hay una caja que explotó, hija de puta. ¡Joder! Iba súper confiado que ya no tenía ninguna bomba. Joder. Lo sé. Putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814. 0814. No. 0621. No, es 0514. 0814. Venga, inténtalo, nunca se sabe. 0814. Aquí me tengo que mover porque esto ya vimos que se cae. Y eso causa que se abra esta puerta. ¡Ajá! Correcto. Ah, la puta madre, esa distancia, ¿en serio? Bueno, fluido químico. Ahora solo tengo que encontrar una plantita. Tenemos que priorizar ahorita la vida porque estamos jodidos, pero jodidos, jodidos. Y pues creo que hasta cierto punto es más fácil encontrar balas. Ah, esto es molesto. ¡Oh! Hablando de... Combinamos con el fluido químico. Y como ahora sí nos estamos muriendo, vamos a ponernos vidita. Vida rica y sabrosa. Al final vamos a terminar colocando más la escopeta, porque la escopeta creo que tiene más balas. ¡Joder! Putas bombas, no sé. ¿Qué? ¿Qué coño? Muere. Muere. Esto apesta a batalla de jefe, ¿eh? Aún... Joder, Lucas. ¡Oh!
Okay. Okay. No pasa nada, no pasa nada. Puto Lucas. Es que creo que más que nada es que ahí tengo que cuidar. Pero okay, vamos de regreso. Vamos a guardar distancia. Esta es la que explota. Aquí hay balas de escopeta. Yo sé que esta no explota. Ah, no estaría mal combinarlo. Pero creo que ahora traigo un poquito más de vida. Así que puedo darme el lujo. Aquí me va a salir uno de estas madres. ¡Joder, lo vi! Tarde. Ah, estaba en amarillo. Llégale. De dos disparos. Cool. Okay. Funciona así. Ahí está, habla el hijo de puta. El hijo de puta. Bien, una vez. Ahora solo tengo que tener cuidado con esta. ¿Qué? Cara. Oh, esteroides. A la mierda. Oh, uf. Drógate. Otra moneda. Bien, nunca está de más. Estaría bien tener la Magnum, más que nada porque son balas extra, más que realmente la pu. Joder. Okay, vamos a entrar directamente aquí. Estoy hasta la madre de bombas. ¡Joder! ¡No! Y tan querías tardar más en oh. Nope. Nope. Juego de piernas. Tampoco es el punto de gastar tantas balas, así que no vamos a arriesgarnos tanto. Vamos a ir checando por acá. Y esto es el espacio perfecto para una batalla jefe. Así que algo me dice que en algún momento, en alguna parte, me voy a tener que enfrentar aquí a alguien. Y, oh. Ok, falta una batería. Por favor, no me salgas con las mamadas. Ahora tengo munición para pistola. No. Ok. Aquí veo unas. Ah, mira, otra caja. Quiero munición para pistola. Bien, munición para pistola.
¿Tengo alguna forma de tener alguna una especie de lámpara? Esto alumbra un poco. Porque no veo ni madre. No sé exactamente dónde tengo que ir. Estaba explorando el lugar así rápido, pero también tenía que escapar a los regeneradores. ¡Oh! ¡Oh! That was easy. Surprisingly easy. Oh, otra planta. Tenemos que seguir progresando salud. ¡Más cuando todo puto explota! Ok. No. Ahí está. What the? Me. ¿Por qué? Caballeros, niños y niñas, bienvenidos a la pelea en el granero. What the fuck? Compórtense, señores, tenemos reglas. Oh no. Que te jodan. Oh no, qué. Superar estas dificultades es lo que te convierte en un hombre, Ethan. Oh no, hijo de puta. Oh, fuck, que aparte es de rango el hijo de puta. ¿Cómo? Cada vez que... Ok, esto va a tener... Ok, ¿cómo hago esto entonces? Déjame ir. Gracias. Debo admitirlo, estoy impresionado. No solo sigues con vida, aún conservas todos tus dedos. Voy a hacer algo. No sé qué hacer. Estás ahí, yo que tengo que matarlo, pero. ¡Oh! Necesito una novia, Ethan. ¿Puedes ayudarme a encontrar una? Juega, juega a ser. ¡Pero no falles! Ven. Ven acá. Gracias. Adiós. ¡No! Ethan, ¿alguna vez te has preguntado cómo has llegado a este punto? ¡Au! Ok. Sería otro. ¡Oh! ¡Fuck! Este rango. ¿Aún sigues ahí? Sí, sigo aquí, hijo de puta. ¡Ay, qué! Ah, no solo es de rango, es de largo rango. Y esto no se puede apretar. Oh, déjame huir. Gracias. Yeah. Ok. Ahora Houston. Tengo un problema, Houston. Houston, ayuda, Houston. Oh. Gorda tierra. Oh, por Dios. Nunca fue mi favorito.
Oh, por Dios, le gané. Oh, por Dios, le gané. Ok, esa no me la esperaba. Ok. Esa no me la esperaba. Eso ha salido mejor de lo que esperaba realmente. Bien, ahora por favor, por todo lo sagrado, vida. Oh. 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 A ver. Por favor, fluido químico. Un fluido químico para esta pobre alma en pena. Para que pueda recuperar un poco de su vida. Joder. Ya me deben un lugar de guardado. Ah, ¿que siempre puedo hacer backtracking? Sí. Pero que eso no signifique que no sean unos hijos de puta y no me dejen regresarme. También. Ok. ¡No! Bueno. La vida no siempre es justa. Es... Joder. Ah, mira, el vato que murió calcinado. Serás el siguiente. Ok, no estoy viendo otra moneda. Bien, creo que ya tengo las suficientes para el Magnum. Vamos a bajar hasta estas escaleras. Esto me recuerda a la azotea, ¿eh? Esto me recuerda muchísimo a la azotea. Oh. Ajá, pero... No encontré ningún código. ¡Ah, qué estúpido! Uno, ah, qué bueno que no estaba tan pinche lejos. 1408. Oh. Colega, es una prueba de habilidad, así que sin trampas. Toda la mierda que llevas, al baúl. Ok. Oh, jo, 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 jo. Pásalo bien. Ok. Necesito la vela. Todavía no voy a ocupar esto. Creo que puedo hacer de una vez esto. ¿No? Debería poder. Paso me falta. Es mil veces más complicado hacer esto oscuras, ¿eh? Ah, es que ya sé lo que tengo que hacer, obviamente, pero... ¿Por qué no? Ah, tengo que activar el evento. Vale, ¿qué te parece si jugamos? Si ya sé esta madre... Solo tienes que encender la vela y ponerla en la tarta. ¡Vete a la mierda! ¡Ethan! ¡Esa boca! Hay niños en el edificio. ¿En algún sitio? ¿Creen? ¿Lol? Ya no estoy seguro. ¿Qué niños? Ok.
Esto es la mujer. Esta era Chainsaw. El... este cuervo y el feto. Que realmente el muñeco de paja no me sirve para mucho. Oh. Oh, ok, sí se encendió. Perfecto. La pluma me la tengo que... ah, no. Ok, sería igual de efectivo lo que estaba haciendo, pero bueno. Varios objetos que no voy a ocupar porque ya me sé todo este pedo. L... O... S... Lu... There. Bien. Ahora cerramos la válvula y me la vas a pelar en vivo y en directo, hijo de puta. Ahora ponemos la válvula aquí. Encendemos esta vela. A encender esto nada más para tener el dedo. No te voy a dar la pluma porque si te doy la pluma me muero. Y no te puedo poner lo demás porque igual. Así que... listo. Y esto explota. Pero... ¡hijo de puta! ¡Tendrías que haber muerto! Oh. Ah, Ethan, apúrate. Ethan. Okay. A la mierda. Se supone que esto era para ti, maldita sea. Pues no te salieron muy bien tus planes, hijo de la chingada. Cabeza del serie D. Por fin. Mis cosas, güey. Ok, la cabeza intuyo que la voy a ocupar pronto. Y algo me dice que tengo... de brazo lo voy a ocupar. Algo me dice que va a ser batalla contra jefe, así que me voy a llevar todo lo posible. Espera, esta es la escopeta. Sí, a ver. Mi pistolita, mi cuchillito. Y una ganzúa, ¿por qué no? Mía. Ok. Mía. Ahí está. Mía. Mía y soy. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero. Fuera de la habitación. Rápido. Ok, voy para allá. Vaya, vaya. Ethan. ¿Qué coño quieres? ¿A ti? Muerto. Supongo que no está en tus planes. Todavía. Qué suerte. Mira. Salvo que tengas más ases en la manga, te sugiero que... sería contarte el final. ¡Y no soy de esos! Capullo. ¡No me gustan los spoilers!
Ok, vamos a guardar. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás? Estamos acá en Resident Evil 7. Acabamos de hacer el puzzle. Que no es puzzle porque técnicamente ya todo lo sabemos. Gracias al desgraciado que murió antes que nosotros. Entonces, esto lleva aquí. Caca. ¿Qué empezaron a comer aquí? Aquí había un lugar que tenía que abrir con una ganzúa, ¿no? No recuerdo. Ok, aquí iban las de pistola. Te tenías que aceptar, te asustar. ¿En qué parte? Porque en este juego me la he pasado muy asustado, pero el día de hoy particularmente no me ha asustado para absolutamente nada. ¡Joder! ¡Puta madre! Cuando dije sorry, es que estaba jugando LOL y no aceptaba la partida y se me quedó pegada la palabra aceptar. No hay pedo. Ya entendí. Yo pensaba que me estabas abucheando y yo como que, ¿por qué ahora quise mal? Ok. Entonces necesitamos la manivela. Sí, es que yo leí, o sea, lo leí con más como que bu. Ya morí, mía. Estoy en el embarcadero. Voy a poner. ¿Y por qué tanta agresividad? Vamos a dejar esto aquí. El lanzallamas no está sirviendo más para esto. Vamos a recargar balas. No tienes ningún juego puesto otra vez. ¡No me jodas! Ok. Estoy teniendo ese problema ahorita. Con... Ahí está. Ya debe estar apareciendo el juego. Estoy teniendo ese problema con Twitch. Twitch, ¿eh? Creo que lo que tengo que hacer es abrir primero el juego y después abrir Twitch. Lo he estado haciendo al revés. Es que puse H y no tenía que poner la H. O sea, uno se quiere asustar y termina siendo abucheado y es como de que, no, ¿qué hice mal? Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Soy un americano normal. Todo lo que veo y que no me parece, lo exploto. Me disparo. Medicamento. Good. Ya que ya tengo medicamento, vamos a aprovechar y hacer unas cuantas balitas. Porque nunca está de más. Y me están dando más munición. Pero no hay pedo, porque siempre es bueno tener munición. Sí, siempre es bueno. Ok, pero ya, tenemos. Creo que suficientes balas para aguantar. ¿Qué onda, Dream? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Estamos acá en el Resident Evil. Ya vencimos la trampa de Lucas. Y ahorita estamos aquí en el puerto para salvar a su puta madre. Creo que tomé una decisión equivocada. Ok, tal vez no tan equivocada. Muere. Muere, au. Ok, escopeta. Escopetazo en la cara. ¿Qué tanta vida tengo? ¡Yay! Si te dan mucha munición, nunca es bueno. Sí, me imagino. Pero este juego hasta eso no va tanto de disparos. O sea, parece uno que... Está corriendo. Uno que otro. Pues bien, estoy bien. Tengo malas experiencias cuando te dan mucha munición. En los demás Resident Evil sí, pero este como que no es... ¿Tanto de eso? Lo único malo es de que este güey no corre un carajo.
Dame espacio. ¿Sabes qué? ¡Ardan en el infierno! ¡Ardan, hijos de puta! Es que es pataco. Es el chico hecho del ego, porque la pata se la puede quitar y poner. Ok. No. ¡Párate, Ethan! estoy bien, un poquito asustado por esto. Bueno, más que asustado, es más como de que en tensión. En tensión. Pero no te recomiendo gastar en las llamas. Ok, entonces, pistolita. Ven a mí. No. No. Au. Au. Suéltame. ¡Ethan! ¡Joder! ¡Eres un puto inútil! ¡Ethan, eres un jodido inútil! Ok, mínimo no perdí otra vez la pierna. Porque soy Ethan, el inmortal. Ahí está. Joder. Es muy estresante y enervante el hecho de que estos putos no dropen absolutamente nada. El sentimiento de hasta cierto punto tensión está muy bien hecho en este maldito juego. Y no sé si lo odio o me encanta. Puta madre, Ethan. Corre la coche, tú. O soy yo o tú. Tu voz está retrasada con la cámara. Sí, pasa algo chistoso con cuando grabo acá en el Xbox. Y es que la cámara no registra la imagen a tiempo. A lo que lo registran los audífonos. Realmente no sé qué sea. A veces pasa, a veces no. No sé exactamente qué es. Igual y... Igual y si desconecto y vuelvo a conectar la cámara. Me voy a desconectar de vista, pero voy a seguir apareciendo. Me van a seguir escuchando. Mucho no por... ¡No! ¡Estoy en el Xbox! ¿No debería haber ese problema? Supone que ahí tengo conectada la cámara. No, no me estoy viendo. ¿Hay forma de chequear esto? Debería Xbox tener como su pantalla. Me voy a salir tantito más para configurar esto rápido. Se supone que ya debo estar otra vez en cámara. No, joder. Bueno. El rey de los fails ya está aquí. Me quedé sin la cámara. A ver. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Voy a hacer un intento, voy a conectarla de nuevo y la voy a conectar a otro puerto. Y a ver si con eso funciona. Se supone que ahí me parece que sí está la cámara, entonces... lo peor es la interfaz de Twitch para Xbox es un puto asco. Lástima que tengo un equipo muy sencillo. Rey de los Face en vivo. lo peor es que uno de mis inspiraciones, youtubers favoritos, es Rangu. Y es otro de los youtubers que es conocidísimo porque le pasan este tipo de pendejadas. Y te juro que no me estoy copiando. Solamente creo que tengo el mismo nivel de imbecilidad. ¡Ya aparezco! ¡Ya me veo! ¡Y va! ¡Ah! ¡Me voy a morir! Ok, pero me pueden ver mis reacciones mientras muero. La la la, la 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 la. ¡Uh!
Oh. Y me morí. Pero no, todavía sigue con el sonido. No, sí, no sé cuál es el pedo. Lo ideal sería que estuviera grabando, o sea, como hago con la computadora, o sea, que realmente el sonido del juego lo graba directamente la cámara. O sea, el sonido, o sea, no tengo un micrófono, sino que el sonido es directamente de la cámara. Pero como aquí está así, y de hecho está raro, normalmente no pasa tanto así. Pero bueno, ¿sabes qué? No me voy a tentar el corazón, muere. Okay. Bye bye. Ok, entonces ya dimos vuelta a la manivela, así que vamos a ir por acá. Escopetazo directo a tu face. Me van a matar así, y tan correle. ¡Ah! Oh, arma equivocada, la costumbre. Pájaro. Y tan apuntas del culo. Igual y debí comprar a esa madre que te sirve para apuntar mejor, Pero es que... ¡A la! ¡Ethan! ¡Eres un inútil! ¡Que no se! ¡Me estás jodiendo! ¡No! Lo peor es que a diferencia de otro Resident Evil, este, como está más bien todo el terror, realmente... No te permite muchas opciones de personalizar las armas. Ok. Me harté. ¡A la mierda! ¡Wow! O sea, igual y no los puedo matar. Juraría que les di bastantes tiros. Munición neural. Puede parecer enemigo temporalmente. Úsala cuando te enfrentes en equipo rápido. ¿Es una puta munición neural? ¿Qué? ¡Coño! ¡Es una munición neural! Ok. Nuevo plan. Ponemos las cosas y corremos. ¡Marico! Ok. ¿Para dónde es? Por ahí. ¿Cómo llego hacia allá? Es por este lado. Entonces. ¡Ah! ¡Au! Vamos a correr. Me meto a la casa. Porque lo demás. Si nuestros me dan casa. A la mierda. ¡No! 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 Que probablemente vea cosas interesantes afuera. Probablemente. Que me voy a salir a arriesgar a que esos me toquen ni de chiste. Joder. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Si me están dando esto, esto va a ser...
Ok, estoy viendo que todavía no voy a ocupar esto. Así que voy a dejar esto por aquí. Voy a dejar esto por aquí. Voy a dejar esto por aquí. Vamos a agarrar de una vez la planta. Ah, ahí está. En este juego, si tienes una duda que crear, crea vida. No hay mejor cosa que puedas crear que vida en este juego realmente. Voy a tomarme los psicoestimulantes porque quiero ver dónde hay cosas. Okay, hay algo por allá. Me dejé algo de este lado. Quiero ver si hay algo de este lado rápido. Ok. No veo nada. Pero algo me dice que aquí el cuchillo no me... De hecho, el cuchillo no me sirve para un carajo más que para ver cosas realmente. Así que vamos a dejarlo así. Vamos a rellenar, estar al 100 con las armas. Para... Porque si me están dando tantas cosas, algo me dice que esto se va a poner feo. Necesito más fluido. Estaría bien tener más fluido. Ok. Mira. Ok, están... ¿Están aquí las dos? Juraría que faltaría algo más, ¿no? Mía, por favor. Ya te liberé, puedes... Zoe, yo... Ahora no, no nos queda tiempo. ¿Tienes ambos ingredientes? Ah, ahorita vengo. Ya voy. Que soy imbécil y dejé las cosas. Oh yeah, baby. Ok. Químico fuerte. Fluido químico. Sí. Con la planta. El fuerte. Creo que me lo voy a guardar. ¿Que hay cosas que puedo combinar? Sí. ¿Que no tengo idea de qué crear? También. No, creo que el fuerte me lo voy a llevar. Y de hecho... Me voy a llevar el agente separador. Porque si tengo un exceso de... De armas e encuentro plantas... Puedo crearme más vida. Me llevo esto. Probablemente no la voy a ocupar, pero nunca está de más llevársela. Ya agarré el serie D y el otro, ¿no? Date prisa. Ahora... Y dame los ingredientes. Toma. Hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido. ¿No podías haberla liberado primero? No están lejos. Ya viene. Papá está cerca. Bien. Basta para dos. ¿Pero el papá sigue vivo? Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera. Iremos por el pantano. Pero... No está haciendo su mito. Okay. Uno es mío. What the... Entran en casa. What the fuck, por... Después. ¿Qué coño es eso? Lucas, what the fuck?
tiempos, antes de que ya... quitarme a mi nueva hija. Y ahora... ya está bien, Jack. Ok, creo... creo que igual y le he cagado. Y... oh, ok. Déjame... me está pidiendo a gritos que ocupe la escopeta. No, quita, quita, quita. Oh, fuck. Wow. Ethan. Sí. Y vamos para arriba. Ethan, corre. Ok, creo que tengo que usar la escopeta. Uh-oh. Me voy para abajo. Lo bueno es que eres lento de cojones, cabrón. Ah, ¿sabes? Con ese tamaño técnicamente podrías matarnos a los dos, pero... bueno, no te voy a cuestionar. Ok, esto, darle en los ojos, pero quita la punta del culo. ¿Qué mujer? ¡Es tu hermana! Bueno, bueno, no sé, creo que sí, ¿no? Vámonos. No vas a salir de aquí. Uh-oh. Creo que se murió. No me estoy haciendo absolutamente nada, realmente. Creo que lo estoy haciendo muy bien. Ok, me voy. Está en una posición peligrosa. Este es considerablemente más fácil. Ah, que es probable que igual me mate, porque soy una... o sea, soy una plasta para este tipo de... para estos juegos, pero... Es considerablemente más fácil que los otros dos. Y realmente no tiene un factor tanto de miedo. De hecho... o sea, y es que hasta eso se va hasta menos inmortal. Creo que Lucas era todavía más peligroso antes de que... ¡uy! ¡Ah, no me da! Ethan, eres un puto inútil, ¿eh? Oh, ok. Ok, no quieres hacer nada. Ups.
Oh, oh. Apúntele bien. He desperdiciado las balas que tenía. Y eso no me parece nunca una osadía. No valgo madre, me tengo que morir. Muto Lucas. Ya vete de aquí. ¿Dónde está tu ojito? Quiero ver tu Ohio. ¡Pa! ¡Joder, Ethan! ¡Eres un puto inútil! Ethan, vamos. ¡Oh! ¡Fuck! Ok, pega duro. No, pega duro. ¿Qué ojo me falta? Puedes dejar. ¡Oh! Ahí está. ¡Oh! A ver. Ah, lo que tiene es que tiene una, o sea, pega muy duro el hijo de puta, pega muy muy duro. Ah, ¿qué le queda? ¿Un trato? Wow. Ah, oh, fuck. Pero es que no veo el ojo que le falta. ¿Dónde está? Sí, pues abre bien tu ojo. Por favor. ¿Puedes? ¿Sí? Este es un jefe de Dark Souls. Este no es un jefe de Resident Evil, este es un jefe de Dark Souls. Pero extremadamente más fácil, porque pues en Dark Souls no tienes pistolas. Ahora estás ciego, ya no puedes ver. Lucas, vale madre, te vas a joder. Hijo de la puta, muere de una vez. Es que da puta pena. ¡Das puta pena! ¡Te voy a coger! ¡Listo! ¿No? ¿No? ¿Eres una puta lagartija? ¡Te voy a coger! ¿Qué? Literalmente no puede hacerme absolutamente nada. ¡Ah, Ethan! Ah, bueno, o sea, te lo paso. No le haces nada a Leon. Va, no le haces nada a Chris. Va. A Jill Valentine. Va. Pero a Ethan. A Ethan. Que Ethan aprendió hoy a disparar una pistola. Por Dios. Por Dios, Lucas. Por Dios. ¿Qué pensarán tus padres? Ya entendí por qué tu papá te quitó el ojo cuando empezaste. ¡Es una desgracia! Das mucha pena, tío. Das muchísima pena. ¿Es qué? ¿Qué ojo me falta? Oh, ya lo vi. El ojo del culo. Creo que es literalmente el ojo del culo. ¡LOL! No tengas miedo. Baja. Baja, te quiero ver el ojo del culo. ¿Dónde está tu colita? ¿Dónde está tu colita? ¿Dónde está tu colita?
Joder, Lucas. Oh. Por un momento pensé, no mames, hasta ya se murió solo. Acá estoy, baja. Gracias. Ahora yo voy para arriba porque eres un inútil. Sube. Ven. Lo mejor es que como su hitbox es arriba, mientras yo me mantenga así, no me puedo hacer absolutamente nada. Bueno, en esa posición tal vez. No sé qué tengo que hacer. Uy, qué. ¡Por fin! ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok, creo que eso es cinemática. Trata la vida, es que eso es que se apague el sol y la luna. ¡Ya muere! ¡Ya muérete! ¿Ya? Ya. Ya. No me queda nada más que ver. ¿Verdad? Ethan, por aquí. Oh, no, pero... ¿Qué tú no te mueres? Inyéctale el suero. ¿Quieres que lo cure? ¡Vuelve a tu vida de mortal, hijo de la gran puta! ¡Ay, pero! ¿Estás bien? Sí. Vamos, Mia nos espera. Pero sí. O sea, pero... Se supone que es un suero que te cura. ¿No debió haber regresado a su forma humana? Ah, bueno, humana, entre comillas. Ah, no, pero... Ok, es que para ellos ya era tarde, ¿no? Ok, vamos a regresar el cuchillo a su lugar. De hecho, debería ordenar un poquito esto. La escopeta yo la suelo ocupar hacia abajo. Me gusta, está bien. Me gustaría encontrar una hierba, por favor. Me gustaría una hierba o medicina, por favor. Tuve que usar uno. Solo nos queda el otro. ¿Solo queda uno? No puede quedar uno. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Vengo por Mía, güey. O sea... O sea, lo siento por Zoe, porque Zoe creo que es la que más me ha ayudado, pero a Zoe no la conozco. A Zoe apenas la conocí hoy. Vengo a curar a Mía. Está bien. Fui tonta pensando que escaparía. Pero Zoe... ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Vente. ¿Qué es una culerada? Alguien puede. Sí, ayudar. Porque ella lo hizo, pero... Al parecer, bueno, no la conozco. No puedo no hacer eso. A pesar de que Mía me intentó matar y que todo lo que me hizo, pero... Enviaré ayuda. No te molestes. No habrá nadie a quien ayudar. No iba a dejar a Mía. No iba a dejar a Mía. Mía, como ahorita te transformes, hija de tu puta madre. Como ahorita te transformes. Como ahorita te transformes. ¿Qué? ¿Eso se siente como el fin del juego? ¿Por qué? De hecho, algo me dice que ya estoy muy cerca del fin del juego. No sé qué tan cerca estoy del fin del juego. ¿Ethan? Ajá, ¿qué pasó, Mía? ¿A quién se supone que iba a ir? No hay de qué, güey. ¿Ethan? No te pongas de mamona. Te acabo de salvar la vida y te acabo de curar. Mucho. Tenemos que hablar. Tú tienes que ver con esto, ¿no? Mira, solo quiero la verdad. Ethan, de verdad que no me acuerdo. Prueba. ¿Ese es el barco? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿A lo malo? Es que creo que no vamos a poder regresar a la casa. ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? What the... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Fuck? Mamá, por aquí. ¿Ah? Mía, te dije que usara mi soprostol. Te lo dije. No, te lo dije. Oh. ¿Ahora soy Mía? Oh. Soy Mía. ¿Cómo? ¿Ethan? ¿Tengo inventario? Botella extraña. La botella extraña que está en tu bolsillo cuando despertaste en el hogar de los Baker. Parece importante. Claro, no mires atrás. Escapa al hogar de los Baker. ¡Ok! Puedo ir por acá. O puedo ir por acá. No, no puedo ir por acá. Entonces solo puedo ir por allá. Ok. Eso es como los niveles con Ashley, así que hay que ir con cuidado. Bueno, intuyo yo, o sea, no sé qué tan capaz sea. Estaría chido que pudieras entrar, o sea, no creo porque se supone que ya está curada, entre comillas, pero que pudieras entrar al modo Berserker. Ethan, tienes poca vida, güey. ¡Oh! Me morí. Ya me cargó el chamuiscle. Es... Ethan, aunque sea, dame tus armas, güey. Por favor. Este mundo me siento perdida sin ellas. Esto no es América sin armas.
Este. Este espacio lo veo muy cerrado. Me van a poner enemigos, pero si no tengo armas. De hecho, no puedo ni levantar los brazos. Y no veo tampoco dónde esconderme. ¡Uy! ¡Oh! Flashback de Vietnam, güey. ¿Qué ha sido eso? ¿Flashback? ¡Oh, fuck! Ok. Vamos a esperar a llegar a algún punto de guardado y creo que lo vamos a dejar, pero... Ok. Todo está muy callado realmente. ¡Oh, oh, oh, puto susto! ¡Qué puto susto! Ahora meternos. ¿A dónde estoy yendo? No sé si tengo. Sí, sí tengo uno. Ok. Debería tener un buen espacio para guardar. Okay, no puedo abrir esto. Por amor de... Déjame tener aunque sea inventario, coño. Han muerto. Todos muertos. Sala de máquinas. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Nos ha matado a todos! Oh, joder. ¿Qué cojones está pasando? Necesitamos armas. ¿Hay armas en este barco? No lo sé, pero... Por aquí quizá podemos salir. ¡Oh! Y se abrió solo, ¿eh? ¡Qué bueno! Si me dejan usar más y me dejan jugar como mía, chapó, ¿eh? Chapó. O sea, que ahora yo soy quien tenga que rescatar ahorita. Estaría muy, muy bien. Y al final puedas jugar como cualquiera de los dos para tener y que el otro te ayude. Estaría muy, muy chido. Sería como que la dinámica chingona de pareja. Pero entonces, ¿qué pasa si eliges a Zoe? Porque... Mia sabe esto porque Mia estuvo aquí, pero Zoe todo el tiempo vivió con la familia, ¿no? Oh. Está guardando la partida al parecer. Aparece acá arriba. Este es un puto laberinto. Esto se va a abrir, intuyo yo. Así que hay que ir por el otro lado. ¿Puedo abrir esto? Oh. Una CPU. Debe haber estado escondiéndose de algo. Oh, fuck. Registro de tripulación, capitán, ingeniero en jefe, primer oficial, segundo oficial, mecánico, técnico comunicado. Oh, capitán Ed Charlie. Carlili. Ingeniero en jefe, Paul Fitzgerald. Primer oficial, Giovanni Finetti. Segundo oficial, Clark W. ¿Qué? Carl Waus. Mecánico, Downey Salver. Técnico de comunicaciones, Jim Stockman. Médico, Gerald Weddell. ¿Y yo qué hacía entonces en esa tripulación? Guacario. Joder, déjame encontrar algo para defenderme, aunque sea algo para dárselo a Ethan. Ya que me puede defender. Oh, vi. ¿Cómo de algo? No.
Ok. Aquí es donde acabo de estar. Entonces es por aquí. Yeah, si es por aquí, si es por aquí. Está completamente vacío esto. Hay que subir. Oh. Siempre fue la niña de Fear. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Oh. ¿Qué eres? Niña, no te rías. Ven que te peino. Muy peinada. No te puedes ir a la escuela. Ok, esa niña me va a pegar un santo susto. Esa niña me va a pegar un santo susto apenas suba. Esa niña me va a pegar un santo susto apenas suba. Esa niña me va a pegar un santo susto apenas suba. Estoy casi seguro. Ok. Estoy muy acojonado, ¿eh? Estoy muy nervioso. Creo que no lo parece del todo, pero sí. Sí, por... O sea, no como en otras ocasiones, pero... ¿Qué estás bueno, diciendo? Pues... Te adoptamos y ya. Te adoptamos y ya, y muere. O sea, ya, o sea... Te vas a la casa, dejas de infectar personas... Y todos felices y contentos. ¡Lara! La. No vi nada, así que me voy de aquí. Okay. ¿Me puedes explicar cómo cara... ¿Cómo? Aleluya. Aleluya. Ahora te... Uy, me dio sueño. Qué raro. Realmente no hay mucho que pueda hacer. Considerando que tengo dos balas, voy a ir al lugar donde tengo que ir. Déjame ir, por favor. No voy, puedo disparar. Pues si disparo sin balas, me voy a quedar. Medicamento. Valió la pena. Es demasiado tarde para nosotros, pero al menos puedo decirle al mundo lo que ha pasado aquí. Ayer estaba turno de noche, así que eché una siesta en la litera del mediodía.
Estaba medio dormido. Escuché un niño. O era una niña. Riéndose. Quizás me lo imaginé todo. Me levanté a las 7:30 porque había jaleo en el pasillo. Unos ingenieros. True. Entró y dijo que abajo estaba pasando algo. Que pensaba que era un motín. Estaba pálido. Me dijo que iba a bajar a ver qué pasaba, pero nunca volvió. Debía ser las 7:50 cuando escuché el grito. Fui a la lavandería para ver qué era y vi como una especie de criatura de color oscuro devoraba a Clark. El monstruo se giró. Empezó a caminar hacia mí. Era enorme, con dientes tiburón, rechinando en su mandíbula. Grité como una niña pequeña. ¡Ah! Y salí corriendo. Ahora estoy escondido en el camarote, temblando mientras escribo esto. Hay un montón de criaturas del mismo tipo en los pasillos. Todavía pueden ver los gritos en vez de un cuarto, pero no pienso salir de ninguna manera. Eso es todo. Escribo todo lo que soy. Yo voy a escribir. Los estimulantes. Tengo que sacar el mejor provecho a esto. Okay. ¿Dónde hay balas, coño? Dame balas. Querida Janet, ¿cómo estás? Me imagino que habrá pasado medio año, más o menos, desde que envié esta carta. La vida aquí es aburridísima. Día tras día, el mismo mar de siempre. Aunque hay algo diferente. Esta vez tenemos pasajeros, lo que no sucede muy a menudo. Es una pareja con una niña pequeña. Creo que son parientes lejanos del capitán. Imagínate viajar en un barco industrial en vez de un barco de pasajeros. Deben ser tipos duros. Y de hablar con la niña antes, si el padre me miró, que parecía que me iba a matar. ¿Por qué se preocupa tanto? A mí me da que el capitán dijo una vez que él no tenía familia. Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado. Te echo de menos. Te quiero. Oh, pobrecillo. Pupe cosita fea. Oh yeah, baby. No, todavía tengo el efecto. Ok, en este cuarto no veo más. Un chaleco salvavidas. Pero más no veo. Ok. Tengo que entrar con la llave. Nada. Y... ¡Oh! Fluido químico. Bien. Está atrás de mí, ¿verdad? Sí, está atrás de mí. Ok. Fusible general. Oh. Oh, fuck. Ay, cuando decía que quería que me comieran el coño, no me refería a eso. Cuando decía que me quería que decía que quería que Ethan me comiera el coño, no me refería a eso. Me puse una voz muy, muy masculina. ¿El fusible? No, okay. El fusible entonces es para la otra parte. Bien, pero... Y puedo guardar. Entonces, igual y debería guardar. No. Esto ya está en verde, pero vamos a dejarlo acá. Vamos a regresar a la sala donde podía guardar. ¿Dónde era? ¿Dónde era que podía guardar? ¡Ah! ¡No vi que era! Ok. Ok. Vamos a guardar. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Bueno. Pues estuvo bastante bien, a pesar de todos los fails, estuvo bastante bien. Destruimos ya Finalucas, ya salimos de la casa. Quería comprar... ¡Oh! Tenía tantas cosas para comprar con las monedas, joder. Espero que me dejen regresar para hacer eso, aunque sea para el final del juego. ¡Oh! Ok. Aunque me permita volver a tener esas jaulas. Ok, bueno. Pues estuvo bastante bien. Gracias por acompañarme, los que me pudieron acompañar.
Todo bastante divertido. Ya saben que mi nombre es Axel Puig. Mis redes sociales son Axel Puig 1996 en Instagram y Twitter, Alejandro DP en Facebook, y es el canal también de música donde pueden rever, pueden verme cantar y ciertas cosas. Y Axel Puig Vlogs, que es el lugar donde resubo todos los streams. Pues espero que se hayan pasado chido. Nos vemos.